Nosotros ya estamos preparándonos para comenzar, si Dios quiere, este próximo lunes 24 con la entronización y el primer día de la novena hasta el otro lunes 30, hasta el martes 1 de febrero, que va a ser el último día de la novena, ya para celebrar el día de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, acá en Campo Santo, ¿no? Y este año, con un motivo muy especial, porque vamos a estar cumpliendo 240 años de vida parroquial, así que para nosotros especialmente es un año jubilar, ¿no? Así que nos estamos preparando también para poder, dentro de todo el año, hacer algunas actividades para celebrar estos 240 años, ¿no? Bueno, por suerte creo que las actividades, a pesar de la situación de pandemia, no han cambiado, siguen siendo la misma y van favorables para las actividades. Gracias a Dios, sí, como vos bien los decís, bueno, seguimos, digamos, ¿no?, con los protocolos del año pasado, con la posibilidad de las misas y de la procesión. Ahora sí, en Campo Santo, el municipio ha puesto una restricción especial para el municipio, digamos, ¿no? Así que con eso, estuve yo en la municipalidad, hablando para ver cómo vamos a hacer. Así que ya, si Dios quiere, en estos próximos días, vamos a tener definido, ¿no? Porque, bueno, la municipalidad de Campo Santo ha puesto, ¿no?, unas medidas propias, digamos, ¿no? Pero uno confía en que procesión puede haber, digamos. Yo es lo que espero. 2 años ya no tuvimos, ¿no?, con la Candelaria, la procesión, así que bueno, yo espero que este año, realmente, en este aniversario de los 240 años y con la ayuda de la Virgen, podamos salir en procesión con todos los fieles y la comunidad a acompañar a María, ¿no? ¿Y las misas, qué horario van a tener? Las misas vamos a tener todos los días, dos misas a las 19:30, la primera con el rezo de la novena y la segunda también a horas 21 con el rezo de la novena. Estas dos misas es para evitar que la gente se aglomere, ¿no?, y puedan ir en dos horarios distintos. Tal cual, digamos, ¿no? Entonces la gente podrá elegir entre los dos horarios para que podamos cumplir con el protocolo, como bien decía vos, para que no estemos tan amontonados y podamos todos participar de la mejor manera, cuidándonos, ¿no?, todo entre todos. Entonces, ya saben, el próximo lunes comienza la actividad. Exactamente, y bueno, especialmente para nosotros los camposanteños, de manera especial este año que estamos cumpliendo 240 años de vida parroquial y también como estamos celebrando el sínodo internacional, también, digamos, ¿no?, de una manera especial nosotros nos vamos preparando junto a María, como dice el lema, María de la Candelaria, con tu luz ayúdanos a hacer realidad el camino de comunión, participación y misión, ¿no?